Hola amigos de Tezacatec, ¿cómo están? Como pueden ver en esta ocasión, Nokia se prepara para este 16 de mayo para el lanzamiento del Nokia X. En un principio pensábamos que iba a ser la renovación del antiguo Nokia X6, pero según los rumores se ha desmentido esto y solo vendrá bajo el nombre de Nokia X. Un teléfono que va a venir con características de un gama media. Así que vamos a comenzar. Bueno gente, como podemos ver en las imágenes que se han filtrado de este dispositivo, es el primer smartphone que Nokia va a lanzar con la tecnología de notch, o quizás solamente incluya la cámara frontal. Y también, como podemos ver en su parte trasera, va a incluir una doble cámara que al parecer no va a contar con la tecnología óptica de Safe. Como muchos de nosotros sabemos, Nokia siempre se ha aliado para lanzar varios dispositivos con la tecnología de esta compañía, pero en esta ocasión parece que va a ser la excepción. Y también podemos encontrar en la parte trasera un material que parece ser cristal, y espero que sea así. Detallando un poco más las características que podría traer esta pantalla, sería de 5,8 pulgadas con una reacción de aspecto 19:9 Full HD Plus. También el teléfono contaría con Snapdragon 636 y vendría en versiones de 4 y 6 GB de memoria RAM, además de que vendría con un almacenamiento de 64 GB y con un lector de huellas en su parte trasera. Bueno gente, ya para ir finalizando con este video, como podemos ver en las imágenes que se han filtrado de este dispositivo, Nokia se va a superar en esta ocasión en cuanto al diseño, pero no me gustó para nada que incluyan el notch. Pero déjenlo ustedes aquí debajo en los comentarios y recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal, ya que semanalmente estamos subiendo videos de tecnología. Y hasta la próxima entrega de TCK Tech.